El contacto de handball de primera con el nuevo Olimpia de Plata de handball. Nos vamos hacia España. Allí está este querido gladiador que se llama Matías Jules. Mati, buenas noches para vos. Felicitaciones por este gran logro. Gracias, Hernán. Buenas noches y bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, ¿cómo viviste esta premiación más allá de la disputa con otros dos héroes? Como son Dieguito Simonet y Gonza Carú, para cualquiera de los tres hubiera sido súper justo, pero me imagino lo emocionante que debe ser para vos recibir este galardón en tu país, ¿no? Sí, claro, es muy emocionante y bueno, en mi caso me tocó recibirlo por primera vez, tanto Gonzalo como Diego ya lo habían recibido una vez, y para mí fue la primera y la verdad que es una emoción grande, sobre todo en este año que fue tan exitoso para el argentino. Bueno, que me llegue este reconocimiento, la verdad que me llena de orgullo, ¿no? Mati, qué año, ¿no? Y qué año calendario, estamos hablando de 11 meses donde acompañaste y fuiste clave en esta aventura maravillosa en Suecia, en el Mundial, en Guadalajara, tu presente en España mejor que nunca en el balonmano español, tu presente hasta familiar es impecable, es un año inmejorable casi, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que digamos que en el handball fue espectacular el año, ¿no? O sea, desde enero que ronda que hacía mucho que no se lo después, bueno, la coronación en octubre con los Juegos Panamericanos y bueno, ahora anoche con el reconocimiento de este al año bueno que hice probablemente y que hicimos el equipo en realidad, como te decía antes, me llena de orgullo y es como para terminar de coronar el año, ¿no? Por supuesto que la decisión del Olimpia pasa fundamentalmente por lo realizado con los gladiadores, tanto en Suecia como en Guadalajara, pero el otro día charlando con Carú decíamos, además de todo lo que hizo con la selección argentina, el año de Matías, por lo menos esta segunda mitad del año de Matías en Asobal, es espectacular. Sí, por suerte está yendo muy bien la cosa acá. Yo creo que la primera mitad de año buena también, lo que pasa es que bueno, cuando uno juega en un equipo de segunda división, no es lo mismo, ¿no? Obviamente que uno no tiene el mismo sabor de boca jugando un buen partido en segunda división, que jugando un buen partido en Asobal y contra equipos como de Mar de León o contra el Calle Aragón o bueno, contra el Barça y Atlético de Madrid es más complicado jugar bien, pero bueno, en general creo que tanto el equipo como bueno, en lo personal tuvimos un muy buen semestre y ahora terminamos en una posición medianamente cómoda, ¿no? Recordábamos ayer cuando salió la decisión del premio que hacía 14 años no lo ganaba un arquero. Te metiste en un firmamento en el que está el Gordo Arzola, en el que están los hermanos Canzoniero. Ya estás en ese lugar realmente indeleble de los mejores arqueros de la historia del handball argentino, ¿sí? Bueno, es un orgullo que lo digas, yo no lo siento de esa manera, pero bueno, es reconocimiento es lindo cuando se llega de los demás. Y bueno, sí, la verdad que hacía mucho tiempo que no lo ganaba un arquero, como decís vos, desde el 97 que lo ganó Cristian. Después hubo varios años donde, bueno, el recambio que hubo en la selección hizo que los arqueros que representemos al país, éramos arqueros muy jóvenes y bueno, tuvimos que comernos unos cuantos golpes antes de estar tal vez un buen nivel pudiendo aportar lo que aportamos a la selección, ¿no? Contame la repercusión con la familia jambolera como la tuya, hay pocas, ¿eh? Y seguramente el gran orgullo para la pólvora, ¿no? Porque al fin y al cabo habría que reconstruir un poquito hacia atrás y irse unas cuantas décadas, si es que hubo algún Olimpia anterior para los polvoreños. Sí, la verdad que no lo sé, la verdad que no sé exactamente si hubo alguna vez algún jugador de polvorines que recibió la Olimpia. Por lo menos desde que yo juego de handball en el club no pasó, antes puede ser en la década de los 80, a lo mejor hubo muy buenos jugadores que pasaron por polvorines. Y bueno, y ayer, nada, yo con mi mujer pasamos acá un día tranquilo, de entre todo, nos fuimos a dormir a las 12:30, 1 de la mañana, no me pude dormir, ella sí se durmió, no me pude dormir, estuve 2 horas dando vueltas en la cama, y bueno, más o menos 2:30, 3 de la mañana me levanté, prendí la computadora a ver que había alguna noticia, o sea, lo habían dado, si se lo habían dado a alguno de los chicos, y bueno, yo a mis hermanos les había dicho que si ellos lo veían, que
lo ganaba yo, que me avisen, aunque sea 4 de la mañana. Claro. Pero si no, que me avisen al día siguiente. Yo como a las 3 de la mañana no me habían avisado, no había tenido ningún contacto ni nada, y que lo habrá ganado otro de los chicos, y pues, bueno, está todo bien, pero quiero enterarme. Y bueno, al final la terna de handball fue una de las últimas encima, y creo que fue 4 menos cuarto por ahí. Y bueno, enseguida me llamaron mis hermanos, me llamó mi vieja, que estaba en la premiación con mi papá también. Uh-huh. Y bueno, mucha emoción en la familia. Lo que debe haber sido para don Jorge, ¿no? También un nombre y apellido con tanta trayectoria en el handball. Hoy uno lo juna como dirigente, pero un tipo que es más, de mano en mano se lo ve saltando en un suspendido histórico a Jorgito. Lo que debe haber sido para él recibir ese Olimpia para su hijo, que actualmente está en el handball profesional en España. Un orgullo que viene por múltiple partida, ¿no? Seguro. A mí, la verdad que me puso muy contento en que entregaron a mi papá ahí arriba del escenario con una sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, también me alegro mucho por él, porque en todos estos años estuvo dando todo por los hijos y dando todo por el handball argentino, por Torines y demás. Y también, bueno, me alegro que él haya un momento por mí y bueno, me haya representado en esa situación, ¿no? Mati, hay algo que vos por ahí no te enteraste allá, que es muy impactante, hay algo que por ahí no llegó la data, y es que en la previa, si bien estaba Messi, si bien había super monstruos del deporte mundial, no se descartaba el handball como posible Olimpia de Oro. A ver, era imposible ganarle a Messi, tendrías que ganar la Champions allá, y ganar el Mundial de Clubes en algún momento, pero el lugar que ocupa hoy el handball hace que no era una locura pensar en que Matías Jules o Diego Simonet o Gonzalo Carú, el que ganara, fuera candidato a ganar el oro también, ¿no? Mirá, como vos decís, candidato al oro, la verdad que es complicado, porque tenés a Messi, que iba muy bueno con el Barcelona, tenés a Scola, tenés a Del Potro, que hizo un muy buen año, pero si miramos tal vez a nivel equipo las selecciones argentinas durante este año, el hockey femenino, que últimamente tuvo muchos Olimpias, no le fue tan bien este año. El hockey masculino tal vez un poco mejor, pero tampoco destacó tanto. El rugby hizo un buen mundial, pero bueno, se quedó en cuartos de final. Llegó a la final de la Davis, lamentablemente no pudo ganar. Y si te pones a comparar, en realidad el handball hizo un muy buen mundial en enero, que al final es uno de los pocos que hoy por hoy ya está clasificado para los Juegos Olímpicos. Creo que incluso Cole, que tuvo un año bastante bueno, todavía no está clasificado para el juego. Uh-huh. Uh-huh. O sea que de los deportes de equipo, probablemente uno de los que tuvo un mejor año fue el handball. Y para ganar el Olimpia de Oro, porque es mucho decir ya, comparando con el fútbol y demás, pero bueno, sí que de los deportes de equipo creo que tuvimos un gran año. Ahí nos han puesto los gladiadores, y eso demuestra, más allá de que, vuelvo a repetir, era imposible ganarle a Messi en esta historia, pero que se haya barajado el handball, cualquiera de los tres que hubiera ganado como un potencial ganador, habla del enorme crecimiento y habla de a dónde nos han llevado los gladiadores en este año 2011, realmente inolvidable. Mati, felicitaciones, te dejamos descansar, que es súper tarde allá en España, y gracias por todo lo que nos diste este año, y gracias por adelantado por el año que viene, que seguramente también va a ser de ensueño, ya metidos en la aventura olímpica en Londres. Bueno, ojalá que sí, ojalá que el año que viene sea igual o mejor todavía que este, que podamos hacer unos buenos Juegos Olímpicos y bueno, después prepararnos bien para el Mundial de España y bueno, seguir en esta cuesta ascendente en la que está dejando el argentino. Así que bueno, te mando un abrazo a vos, un abrazo para todos los oyentes allá y muy felices fiestas y un muy buen 2012. Gracias, campeonazo, un abrazo muy grande. Un abrazo grande.